Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. Soy Renato Martínez y en nombre de todos los integrantes del equipo de Vatican News les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la Oración Mariana del Ángelus dirigida por el Papa Francisco desde la Biblioteca del Palacio Apostólico, hoy 10 de enero, Solemnidad del Bautismo del Señor. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet, a través de nuestro canal de YouTube, así como también a través del portal vaticanews.va. Un saludo especial a quienes nos están viendo a través de Facebook Live y cordialmente saludamos a las emisoras que el día de hoy nos acompañan: Cetelmón TV de España, a Santa Teresita Radio en Estados Unidos, a Radio Paz en Miami, a Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión en Georgia. A Radio María en Endellabón, República Dominicana, a Radio San Camilo en Perú, a Radio La Voz de María de Guayaquil en Ecuador, a Radio María en Panamá y en México, a Radio María en Venezuela y República Dominicana, a Radio María en Chile y a Radio Magna en Argentina. También saludamos a nuestros amigos de EWTN Televisión y un saludo cordial a el sembrador Nueva Evangelización. Como decíamos al inicio de la transmisión, hoy se celebra la solemnidad del bautismo del Señor. Habitualmente en este día el Papa Francisco presidía la celebración en la capilla sixtina donde bautizaba a los hijos recién nacidos de los trabajadores y empleados del Vaticano. Este año, debido a la pandemia del coronavirus, esta celebración no se ha realizado siguiendo las medidas restrictivas sanitarias emitidas por el Estado italiano y también por el Gobernatorato de la Ciudad del Estado del Vaticano. Así es que seguramente el día de hoy el Evangelio que nos presenta la liturgia en este domingo del bautismo del Señor estará al centro de la reflexión del Santo Padre y este Evangelio es tomado de San Marcos capítulo 1 versículos del 7 al 11 en el cual el evangelista Marcos nos narra precisamente la escena donde Juan bautiza a Jesús y se manifiesta esta revelación, esta epifanía de Jesús, en el cual da a conocer también su filiación divina, pero al mismo tiempo nos da a conocer este evento importante que estamos celebrando en la Navidad, que es el misterio de la encarnación. Jesús se revela como Dios, pero también como hombre. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy celebramos el bautismo del Señor. Dejamos hace pocos días al Jesús niño visitado por los magos. Ahora lo encontramos como adulto en la orilla del Jordán. La liturgia nos hace realizar un salto de unos 30 años. 30 años de los que sabemos una cosa, fueron años de vida escondida que Jesús pasó en familia. Algunos años los pasó en Egipto como migrante para vivir de la persecución de Herodes y otros en Nazaret, aprendiendo. La, el oficio de José, en familia, obedeciendo, estudiando, trabajando, impresiona que la mayor parte del tiempo el Señor haya pasado así, viviendo la vida de todos los días, sin aparecer. Pensemos que según los Evangelios han sido los tres años de predicación, milagros. 3. Y todos los otros de vida escondida en familia. Es un bonito mensaje para nosotros. Nos revela la grandeza de lo cotidiano. La importancia a los ojos de Dios de cada gesto y momento de la vida, también el más sencillo y el más escondido. Después de estos 30 años de vida escondida empieza la vida pública de Jesús y empieza precisamente con el bautismo en el río Jordán. Jesús es Dios, pero ¿por qué se hace bautizar? El bautismo de Juan consistía en un rito penitencial, era un signo de la voluntad de convertirse, de ser mejor, pidiendo perdón por los propios pecados. Jesús realmente no lo necesitaba. De hecho, Juan el Bautista trata de oponerse, pero Jesús insiste. ¿Por qué? Porque quiere estar con los pecadores. Por eso se pone en la fila con ellos y cumple con ellos el mismo gesto. Y lo hace con la actitud del pueblo, con su actitud. Que como dice un himno litúrgico, se acercaba con el alma vacía y con los pies descalzos, con el alma sin sea cubierta con nada, así como los pecadores. Este gesto lo hace Jesús y baja al río para sumergirse en nuestra misma condición. Bautismo, de hecho, significa precisamente inmersión. En el primer día de su ministerio, Jesús nos ofrece así su manifiesto programático. Nos dice que no nos salva. No nos salva Él desde lo alto, con una decisión soberana o con un acto de fuerza o un decreto, sino que Él nos salva viniendo a nuestro encuentro y tomando consigo nuestros pecados es así como dios vence el mal del mundo bajando y haciéndose cargo es también el, la forma en la que nosotros podemos levantar a los otros no juzgando no insinuando qué hacer sino haciéndonos cercanos compadeciendo compartiendo el amor de dios en la cercanía es el estilo de Dios en relación a nosotros. Él mismo lo dice. Le dice a Moisés, piense, ¿qué pueblo tiene a Dios tan cerca como yo? La cercanía es el estilo de Dios en nuestra relación. Después de este gesto de compasión de Jesús sucede algo extraordinario. Los cielos se abren y se desvela finalmente la Trinidad. El Espíritu Santo desciende en forma de paloma y el Padre dice a Jesús, tú eres mi Hijo, el amado. Dios se manifiesta cuando aparece la misericordia. No olvidemos esto. Dios se manifiesta cuando aparece la misericordia, porque ese es su rostro. Jesús se hace siervo de los pecadores y es proclamado Hijo. Se abaja sobre nosotros y el Espíritu desciende sobre él. El amor. Llama al amor. Vale también para nosotros en cada gesto de servicio, en cada obra de misericordia que realizamos, Dios se manifiesta, Dios pone su mirada en nosotros. Y esto vale para nosotros. Pero antes de que hagamos cualquier cosa, nuestra vida está marcada por la misericordia que se ha fijado sobre nosotros. Hemos sido salvados, pero gratuitamente. La salvación es gratis. Es el gesto gratuito de misericordia que Dios hace en favor de nosotros. Sacramentalmente esto se hace el día de nuestro bautismo, pero aquellos que no son bautizados reciben la misericordia de Dios siempre porque Él espera siempre, espera que se abran las puertas de los corazones, se acerca. Me permito afirmar que nos acaricia. La Virgen que ahora rezamos nos ayude a cuidar nuestra identidad, nuestra identidad de ser misericordiados. Que está en la base y de y la de fe la nostra, y María. de la vida. Angelus Dominus, y Maria. María. Y concepite Espíritu Santo. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum. Benedicta tu inmolieribus, y benedito fruto de tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, et in hora mortis nostre. Amen. Dice Ancilla Domini. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tua Mulieribus e benedictus frutto vente tuo Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. nunc et in hora mortis nostre. Amen. E bel caro fatto mestre. E abitavi ti nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tua Mulieribus e benedictus frutto vente tuo Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pronobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut in neficiamur, provisionibus Christi. Grazie in an tu, Anquessmus Domine, mentibus nostris nostri s'infunde, utti Angelo nunziante, Christi fili tua, incarnazione cognovim, per passione meios et crucem, a resurrezione e gloria perducamur, per Cristo per un Domino nostro. Amen. Gloria patria, et figlio te et Spiritu Santo. Si guterati in principio, e et Gloria patria, figlio te Spiritu Santo. Si guterati in principio, e duncet sempre, Gloria patria, figlio te Spiritu Santo. Si in principio, e Semper. et in secula seculorum. Amen. Bosefuntis, domini. Et et perpetua perpetua teis. Amen. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Ahora nos disponemos a recibir la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre todos nosotros. Amén. Queridos hermanos y hermanas, dirijo un saludo afectuoso al pueblo de los Estados Unidos de América sobre los recientes asedios al Congreso. Oro por quienes han perdido la vida. Cinco. Lo han perdido en esos dramáticos momentos. Y repito que la violencia es autodestructiva siempre. Nada se gana con la violencia y mucho se pierde. Exhorto a las autoridades del Estado y a toda la población a mantener un alto sentido de responsabilidad con el fin de calmar los ánimos, volver y realizar la reconciliación nacional y tutelar los valores democráticos radicados en la sociedad. Que la Virgen Inmaculada, patrona de los Estados Unidos de América, nos ayude a tener presente la cultura del encuentro, la cultura del cuidado, como ella nos enseña para construir el bien común y que lo haga con todos, con todos aquellos que viven en esas tierras. Saludo de corazón a todos ustedes que están... Conectados a través de los medios de comunicación. Ustedes saben que a causa de la pandemia, hoy no he podido celebrar el bautismo en la Capilla Sistina como habitualmente lo hacía. Pero a pesar de ello, quiero asegurar mi oración por los niños que se habían inscrito, por sus padres y sus padrinos. Y les hago llegar a todos los niños en este periodo que todos puedan recibir el bautismo y puedan recibir la identidad cristiana, recibir la gracia del perdón, de la reconciliación. Que Dios los bendiga a todos. Mañana, queridos hermanos y hermanas, concluido el tiempo de Navidad. Retomamos con la liturgia el camino del tiempo ordinario. No nos cansemos de invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo para que nos ayude a vivir con amor las cosas ordinarias y así hacerlas extraordinarias. No es que cambie, sino que las cosas ordinarias tienen que seguir siendo ordinarias, pero cuando se hacen con amor, se hacen extraordinarias. Si permanecemos abiertos y dóciles al Espíritu, Él nos guiará en nuestros pensieros y en nuestras actitudes de cada día. Y a todos les deseo un buen domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista. Con esta acostumbrada invitación de un buen almuerzo y el saludo. Del Papa Francisco concluye la oración Mariana del Ángelus de este domingo 10 de enero, fiesta del bautismo del Señor, en el cual el Papa ha invocado a mantener un alto sentido de responsabilidad a todos los habitantes de los Estados Unidos que en estos días se han visto afectados por los violentos actos en el Congreso. Les agradecemos a todas las emisoras y a todos ustedes por haber estado con nosotros. Los invitamos a seguir en sintonía de Vatican News a través de nuestro portal vaticanews.ba. Va. A nombre de Renato Martínez y todos los integrantes, les agradecemos por su compañía. Que tengan un buen domingo y un buen inicio de semana. Laudetur Jesús Christus, Alabado sea Jesucristo.